Caso Nelson Iván Serrano Sáenz. Según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, DPIC por sus siglas en inglés, desde 1972, 185 personas que fueron condenadas y sentenciados a muerte injustamente en Estados Unidos han sido exoneradas. Específicamente, en Florida se ha registrado la mayor cantidad de exoneraciones del corredor de la muerte de todos los estados, con un total de 30 desde 1973. En opinión de Robert Dunham, director ejecutivo del DPIC, uno de los principales temores que existen en cuanto a la aplicación de la pena capital es la posibilidad de que una persona inocente pueda ser injustamente condenada y ejecutada. Los estudios del organismo arrojan que la mayoría de estas condenas injustas no son accidentales o no intencionales, sino producto de la actuación inadecuada de la policía o de la fiscalía. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Florida, el conocido Estado del Sol, alberga actualmente 330 reos en el Corredor de la Muerte. Uno de ellos destaca no solo por ser el preso de más edad que espera la ejecución de su sentencia, sino por la polémica que rodea su caso. Se trata de Nelson Iván Serrano Sáenz, quien a sus 83 años y con casi 20 años de encierro, insiste en su inocencia y continúa luchando para demostrarlo, mientras pasa sus días en el corredor de la muerte de la Institución Correccional de la Unión. Nelson nació el 15 de septiembre de 1938 en Quito, Ecuador, y según su familia, su abuelo, José María Sáenz, era nieto del héroe de la independencia de su país, José María Sáenz, y hermano de Manuela Sáenz, compañera sentimental del libertador Simón Bolívar. Cuando Nelson terminó la secundaria, se fue a Argentina, donde estudió agronomía en la Universidad de Rosario. Luego de obtener su título, volvió a Ecuador y en mayo de 1964, a los 25 años de edad, decidió emigrar a Estados Unidos para trabajar. Poco después de llegar al país norteamericano, se casó en Nueva York con una compatriota llamada María del Carmen Pollitt. La pareja se estableció en la Gran Manzana y él comenzó a trabajar en Tangel Automated Systems, donde inició su carrera en el sector de sistemas de transporte de ropa dirigida a los grandes almacenes del país. Los Serrano tuvieron tres hijos. En 1965 nació el primogénito Francisco y luego llegaron Cristina y Michelle en enero de 1968 y junio de 1971 respectivamente. El 3 de diciembre del mismo año en que nació su segunda niña, el ecuatoriano adoptó la ciudadanía estadounidense por naturalización y renunció a la ecuatoriana conforme lo establecía la Constitución vigente para ese entonces. Para esa época, Nelson trabajaba en W&H Conveyor Systems en Nueva Jersey. En 1978, la familia retornó a Quito y conformó una compañía de construcción y un restaurante. Aunque aparentemente su intención era permanecer en su país de origen, a comienzos de los 80, Nelson aceptó una oferta en la compañía consultora Joseph A. Sedlak Inc., así que se establecieron en Ohio. En su nuevo empleo, se ocuparía del diseño de sistemas de rieles para almacenes de ropa. Ocupó el cargo hasta 1984, cuando comenzó su propio negocio, para el cual se asoció con otros dos empresarios del sector, Felice Dosso y George González. Felice y George iniciaron en 1960, en Nueva York, su compañía de herramientas y troqueles, cooperativa Airy Manufacturing, empresa a través de la cual proveían partes a la industria de la confección. En la nueva empresa, Garment Conveyor Systems,
Nelson era responsable del diseño, venta e instalación de los sistemas de rieles, mientras que Felice y George construían las partes. A finales de los 80, la factoría se trasladó a Bartow, una ciudad de Florida ubicada en el condado de Polk. Para entonces, los socios habían decidido cerrar la cooperativa y transferir los activos a Erie Manufacturing Inc. Como parte del acuerdo oral, Nelson se asoció con Erie y se comprometió a pagar a Felice y George $75,000 a cada uno, con lo que los tres quedaron como socios igualitarios. En 1990, el hijo de Nelson, Francisco, comenzó a trabajar en la empresa y poco después también lo hizo Frank, el hijo de Felice, y su yerno, George Patiso. El negocio iba bien, pero a pesar de ello se desarrollaron roces entre los socios. Según se ventiló posteriormente, Nelson habría incumplido con los pagos establecidos. Pero además hubo desacuerdos con respecto a la distribución de bienes y acusaciones sobre la existencia de dos juegos de libros. Según la versión de los Serrano, en 1997, descubrieron que faltaba dinero en las cuentas, el cual habría sido tomado por Felice y George. Entonces, Nelson inició una demanda contra sus socios, y estos, quienes tenían la mayoría accionaria, despidieron a su hijo y lo destituyeron de la presidencia, tomando el control de las empresas. Poco después, la tragedia se sumó a esta historia, y el litigio por temas de negocios se transformó en una trama policial y un juicio por asesinato, con denuncias de procedimientos inadecuados y de acciones violatorias de los derechos humanos, al punto que para febrero de 2022, a pesar de existir una sentencia de muerte, persisten muchas interrogantes y continúa la lucha de los Serrano por lograr un nuevo juicio para Nelson. El 3 de diciembre de 1997, ocurrió un cuádruple homicidio en la planta de manufactura de Erie Bartow. Las víctimas: George González, de 69 años, uno de los socios de Nelson; Frank Dosso, de 35 años, Diane Patiso y George Patiso, ambos de 28 años, quienes eran el hijo, la hija y el yerno de Felice, respectivamente. Diane y George se conocieron en la Universidad de Manhattan. Diane obtuvo un título de leyes en la Universidad de St. John y trabajaba como asistente del fiscal del condado de Polk. George era el único hijo de George y Marian Patiso. Ese día, según se detalló durante el proceso judicial, la mayoría de los empleados de Erie salieron de trabajar alrededor de las 5 de la tarde. De acuerdo con el testimonio de uno de sus colaboradores, David Catalan, cuando él se fue, con otros compañeros un poco después de las 5, el vehículo de George González era el único en el estacionamiento. George Patiso y Frank también se quedaron en las instalaciones, pero no tenían vehículo porque Diane pasaría buscando a su esposo y a su hermano para ir a una fiesta familiar por el cumpleaños de las mellizas de Frank. Pero ninguno de los tres llegaba a la reunión, por lo que la familia comenzó a llamarlos sin obtener respuesta. Entonces, Felice y su esposa Nicoleta decidieron ir a la empresa. La puerta principal estaba sin cerradura, y al entrar, lo primero que vieron fue el cuerpo sin vida de su hija. De inmediato, Felice llamó al 911 y corrió a la oficina de Frank, donde encontró los cadáveres de su hijo, su yerno y su socio. Al llegar al lugar alrededor de las 7:36 de la noche, la policía vio que había tres autos estacionados frente a la entrada del edificio: el de Felice, el de Diane y el de George.
Una vez en el interior, según los informes que se compartieron en la corte, los detectives encontraron 12 casquillos de bala, 11 de calibre 22 y uno de 32. El estudio posterior determinó que todas las víctimas fueron asesinadas con proyectiles calibre 22, y solo Diane tenía disparos de ambos. Además, en el caso de los tres hombres, se dijo que la forma como les habían disparado era consistente con la ejecución. En el lugar no se encontraron las armas homicidas, pero la fiscalía introdujo como evidencia que Nelson tenía en su casa armas de fuego de los dos calibres. En la oficina de Frank, donde aparecieron los cuerpos de las tres víctimas masculinas, los investigadores observaron que una silla de vinilo azul tenía huellas de zapatos y que la placa del techo justo encima se había desprendido. Al indagar al respecto, una de las empleadas declaró que esa silla nunca se usó y que siempre permanecía debajo del escritorio, con papeles y cajas encima. Otro trabajador dijo que ese espacio había sido anteriormente la oficina de Nelson y que en una ocasión lo había visto allí, parado sobre la silla con una pistola en la mano, moviendo la placa del techo y tomando unos papeles que tenía escondidos. Según las autoridades, el análisis de las huellas de los zapatos en el asiento era similar al de un calzado de Nelson. Con base en dichos hallazgos, la fiscalía sostuvo que el sospechoso escondía en el techo de su oficina una pistola calibre 32, que no había podido recuperar cuando fue destituido y se le impidió volver al lugar. Eso explicaría que los tres hombres hubieran sido asesinados con un arma calibre 22 y que solo Diane, una vez recuperada la 32, recibiera un proyectil de este tipo. La policía investigó como sospechoso a Nelson, quien fue señalado inmediatamente por su ex socio Felice. Cuando el 4 de diciembre Nelson regresó de Atlanta, donde se encontraba en un viaje de negocios, los detectives lo convocaron a la estación. El empresario habló de los problemas con sus socios y les contó que se enteró de los asesinatos la noche antes cuando habló con su esposa por teléfono. Durante su testimonio ante las autoridades, el hombre reconoció que tenía un arma en el techo de su oficina, pero ni su ADN ni sus huellas aparecieron en la escena. Además, el empresario ofreció detalles sobre su itinerario de vuelo y su estadía en la capital de Georgia. Los detectives viajaron para investigar la coartada del sospechoso y entrevistaron a Larry Heflin, que se había reunido con Nelson durante su estadía en la ciudad, por espacio de una hora a partir de las 9:45 de la mañana. Los investigadores también tuvieron acceso a las cintas de vigilancia del hotel La Quinta Inn, las cuales mostraban a Nelson a las 12:19 de la tarde del 3 de diciembre y 10 horas después a las 10:17 de la noche. Después de 3 años de investigación y sin pruebas en su contra, Nelson decidió jubilarse y comenzó a volar con más frecuencia a Ecuador, donde además de tener propiedades, se encontraban la mayor parte de sus parientes y de sus amigos. La Constitución que entró en vigor en 1998 permitía la doble nacionalidad, por lo que Nelson tramitó su pasaporte en el Consulado de Ecuador en Miami y el 21 de agosto de 2000 ingresó a su país con ese documento. Pero el 17 de mayo de 2001, un gran jurado de Polk County ordenó el arresto de Nelson Serrano por 4 cargos de asesinato en primer grado. Luego, el 23 de agosto de 2002, el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó su extradición a través de una carta. En la misma, se aseguraba que si el imputado era extraditado por Ecuador, no se promovería la pena de muerte, a pesar de que, según la legislación de Florida, la condena prevista por homicidio en primer grado es de muerte o prisión perpetua. Paralelamente, el agente especial a cargo del caso pasó varios días visitando a funcionarios de distintos ministerios en Ecuador y se le dijo que Nelson no sería entregado. Sin embargo, siguió buscando maneras de llevar al acusado a Estados Unidos
a través de un mecanismo de deportación que aplicaba en caso de que Nelson no tuviera la nacionalidad ecuatoriana. Según lo declarado posteriormente, bajo juramento por el propio agente, le entregó $300 a un militar ecuatoriano para que éste, a su vez, pagara a funcionarios policiales locales fuera de servicio para que secuestraran a Nelson. El 30 de agosto de 2002, el intendente general de policía de Pichincha ordenó la detención del imputado con base en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley de Inmigración. El 31 de agosto fue arrestado en Quito y ese mismo día se emitió una orden de deportación que se ejecutó el 1 de septiembre de 2002. Nelson fue encarcelado en espera de un juicio que comenzó el 5 de septiembre de 2006 y se extendió hasta el 11 de octubre del mismo año. Los familiares de las víctimas sospecharon de Nelson desde un primer momento y la fiscalía afirmó que los dos Serrano, padre e hijo, tenían motivos para matar a los socios. Ambos tenían una coartada, pero la de Nelson fue puesta en tela de juicio por el Estado. El acusado afirmó que pasó el fatídico día en un viaje de negocios en Atlanta y dijo que, debido a una migraña, había permanecido en la habitación del hotel por espacio de 10 horas tras una reunión, por lo que nadie lo vio ni habló con él. Los fiscales alegaron que el indiciado había engañado a su sobrino para que le facilitara un coche de alquiler rentado con un seudónimo para poder llegar al otro aeropuerto. Pero la presencia de Nelson en las terminales aéreas no pudo ser corroborada con videos de las cámaras de seguridad de las instalaciones. El sobrino de Nelson, Álvaro Pena Herrera, había declarado que en más de una ocasión su tío le había pedido que alquilara un vehículo a su nombre para evitar que su esposa se enterara. Según los investigadores, el hombre dijo que el 23 de noviembre de 1997 hizo una reservación telefónica para el alquiler de un auto el 3 de diciembre. Ese día, por solicitud de su tío, fue al aeropuerto de Orlando, retiró el coche de la oficina de la terminal y lo dejó en el estacionamiento del aeropuerto con las llaves escondidas en un lugar acordado a fin de que Nelson pudiera pasar a buscarlo. Álvaro también dijo que el 4 de diciembre su tío volvió a llamarlo para decirle que había dejado el coche en Tampa y pedirle que lo buscara allí y lo devolviera por él. A cambio, se encargaría de saldar sus tarjetas de crédito. El sobrino accedió y el 4 de diciembre de 1997, a las 2:10 de la tarde, devolvió el vehículo. La siguiente ocasión que Nelson y su sobrino se vieron fue en Ecuador para las Navidades de 1997. Durante ese encuentro, Nelson le contó acerca de los asesinatos y le dijo que no debía decir nada sobre el alquiler porque pondría en peligro su matrimonio y además la policía podría tratar de inculparlo por las muertes. Álvaro fue citado para declarar ante el jurado junto con su novia y su hermano. Según se dijo, la noche anterior el acusado les habría dado recomendaciones sobre qué decir en la corte. La fiscalía insistió en que Nelson voló de Orlando a Washington, D.C. y de ahí a Atlanta el 2 de diciembre de 1997 y luego viajó de regreso a Florida el día de los asesinatos usando dos alias y condujo el auto alquilado por su sobrino desde Orlando a Bartow para poder cometer el cuádruple asesinato. Entonces tomó el auto y se dirigió al aeropuerto de Tampa, desde donde abordó un vuelo de regreso usando un segundo alias. El Estado sostuvo que a primera hora de la tarde del fatídico día, un pasajero de nombre Juan Agacio abordó un vuelo de Atlanta a Orlando, el cual arribó a su destino a las 3:05, y alrededor de 40 minutos después, el auto alquilado por el sobrino de Nelson abandonó el estacionamiento donde lo había dejado. Según los investigadores, Juan Agacio no era otro que Nelson y lo vincularon con el alias por un hijo del sospechoso llamado Juan Carlos, cuya madre tiene Agacio de apellido. Además, el boleto fue comprado en efectivo en el propio aeropuerto de Orlando el 23 de noviembre de 1997,
la misma fecha en la que Álvaro reservó el vehículo de alquiler. También sustentaron su hipótesis presentando como prueba un ticket del estacionamiento del aeropuerto de Orlando con una huella de Nelson que coincidía con el momento en que el vehículo fue retirado. Las autoridades aseguran que Nelson, usando el nombre de John White, arribó al aeropuerto de Tampa, 120 minutos después de la hora en la que se estima ocurrieron los asesinatos. Se chequeó en un vuelo a Atlanta, ciudad a la que arribó a las 9:41 de la noche. Posteriormente, fue visto en los videos del Hotel La Quinta con la misma ropa que había usado horas antes y utilizó su teléfono celular para llamar a varias personas, incluida su esposa. La fiscalía también aseguró que el vehículo rentado había sido conducido 139 millas, una distancia equivalente al recorrido desde el aeropuerto de Orlando hasta Erie y de Erie hasta el aeropuerto de Tampa. Según esta teoría, en 9 horas y 57 minutos hizo el trayecto de Atlanta a Orlando, de allí a Bartow, luego a Tampa y otra vez a Atlanta. La defensa, además de asegurar que su cliente había permanecido en su habitación en el hotel de Atlanta por una fuerte migraña, destacó que no había evidencia forense que lo vinculara con los asesinatos ni se demostró que había estado en Florida para el momento de los crímenes. Además, presentó argumentos contra las pruebas que se exhibieron. Un experto en dactiloscopía consultado dijo que la huella era sospechosa por la forma como se encontró, pero también porque se trataba de una impresión de la mano derecha del acusado, y asumiendo que el hombre estaba al volante, habría tomado el ticket con la mano izquierda. El 11 de octubre de 2006, el jurado dio su veredicto de culpabilidad, y el 24 de octubre recomendó la pena capital con el apoyo de 9 de los 12 miembros. El 26 de junio de 2007, la jueza Susan Roberts sentenció a Nelson Iván Serrano Sáenz a morir por inyección letal por el asesinato en primer grado de George González, Frank Dosso, Diane Patizo y George Patizo. La madre de dos de las víctimas de ese 3 de diciembre, Nicoleta Dosso, dijo tras la sentencia que el convicto le había quitado todo y que ahora sufriría por lo que les había hecho. Varios factores contribuyeron a sembrar dudas durante el juicio. Uno de ellos fue el ocultamiento de información clave que denunció la defensa. De hecho, según los recuerdos del caso realizados del lado de los Serrano, los propios fiscales admitieron haber retenido declaraciones del único testigo ocular de la escena del crimen, John Purvis. Este aseveró haber visto a un joven asiático de entre 25 y 30 años de edad afuera de la entrada de la compañía y a un joven latino en el edificio mirando por el vidrio, alrededor de la hora en que los investigadores estiman que ocurrieron los homicidios. Purvis también dijo que un vehículo que pudo haber sido un Lincoln o un Cadillac se encontraba estacionado afuera. Los abogados del acusado revelaron que su contraparte les ocultó el hecho de que un proceso de extradición ya había empezado una semana antes de la deportación ilegal de Nelson, y que un fiscal de Florida y un agente especial viajaron a Ecuador y engañaron a los oficiales gubernamentales para que buscaran la deportación, obstruyendo el proceso federal de extradición. La defensa de Nelson también aseguró que el fiscal y la policía de Florida ocultaron una tercera arma utilizada en el crimen, un rifle de uso militar, y dijeron que hasta donde se sabía, su cliente solo tenía dos brazos. Pero además, justo después del crimen se investigó a Nelson y se registró su vivienda. Se hallaron varias armas, pero ninguna se pudo relacionar con las muertes. Entre otros elementos que surgieron en el curso de las averiguaciones y no arrojaron información contra Nelson, estaban las huellas dactilares halladas en la escena del crimen, el manejo de las muestras de tejido debajo de las uñas de una de las víctimas y el análisis de un guante que también se recolectó en el lugar.
Hablemos de cada uno de estos factores. En el área donde fueron encontradas las víctimas, se identificaron 13 huellas dactilares, ninguna de las cuales pudo relacionarse con Nelson o con alguien más de la fábrica. Pero tampoco se compararon con las bases de datos de las agencias de investigación de Estados Unidos. También se recalcó que las muestras que se tomaron en las uñas de una de las víctimas no fueron estudiadas, y si lo fueron, no se dio a conocer el resultado. Con respecto al guante, no tenía huellas dactilares ni ADN del imputado. Adicionalmente, los Serrano afirmaron que el yerno y el hijo de Felice, que estaban entre las víctimas del cuádruple asesinato, traficaban drogas para una familia criminal de Nueva York, y que esto pudo estar detrás de los crímenes. Con base en todas estas circunstancias, los Serrano plantean no pocas interrogantes en sus distintas intervenciones y en los documentos publicados como parte de su campaña para buscar justicia. ¿Por qué no se investigaba a la gente para la que traficaban dos de las víctimas? ¿Por qué no comparaban el ADN hallado en la escena con el de la base de datos nacional? ¿Cómo puede un hombre derribar y balear a tres hombres jóvenes y fuertes, considerando que los disparos fueron estilo ejecución en la nuca? ¿Por qué la oficina del fiscal del distrito de Polk siguió adelante buscando condenar a alguien basándose en una evidencia circunstancial y no investigó evidencia concreta? ¿No querían que se supiera que Nelson es inocente o no querían que se descubriera quién era el verdadero asesino? Tras la condena, la defensa fue agotando todos los recursos judiciales establecidos en favor de su cliente. También se iniciaron acciones por parte del gobierno de Ecuador y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la página web nelsonserrano.org, creada por la familia para exponer el caso, se ofrecen detalles para demostrar las irregularidades que han denunciado desde la detención de Nelson. Por ejemplo, afirman que se le impidió establecer contacto con su abogado y su familia cuando lo apresaron, con lo que se violaron sus derechos básicos de defensa. Teniendo medios para pagar un abogado, al detenido se le asignó uno público y en apenas minutos se le procesó. Se llegó a un dictamen y se transportó al aeropuerto. Allí, según denunciaron, actuando contra las leyes ecuatorianas, estadounidenses e internacionales, lo mantuvieron durante la noche en una jaula para perros y a la mañana siguiente lo entregaron a los funcionarios estadounidenses para su traslado a Florida en un vuelo comercial, sin pasar por los procedimientos migratorios y de seguridad de la terminal aérea. De acuerdo con lo planteado en este sitio, las autoridades ecuatorianas dijeron que, tras el arresto, su connacional fue golpeado y mantenido en una perrera en el aeropuerto de Quito. Por su parte, la policía dijo que el hombre sufrió una lesión menor por una caída mientras abordaba el avión que lo sacaría de su país. Sobre esa misma situación, se hizo referencia en el testimonio de una azafata, quien quiso evitar que los funcionarios abordaran el avión al ver al detenido sangrando de la cabeza y con varios moretones. Pero su intento se vio frustrado porque el capitán permitió que ingresaran a la aeronave. El caso de Nelson fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organismo que estableció que el ecuatoriano-estadounidense fue objeto de arresto ilegal y arbitrario. También determinó que las Cortes Nacionales no respetaron la garantía diplomática de no aplicación de la pena capital y que los años de permanencia en el corredor de la muerte constituyen un tratamiento cruel e inhumano. Asimismo, la CIDH sostiene que ejecutar a una persona tras procedimientos llevados a cabo en violación de sus derechos sería extremadamente grave y constituiría una transgresión deliberada del derecho a la vida. En 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos falló contra el régimen de Florida en materia de pena capital, según el cual no se requería la unanimidad del jurado para sentenciar a muerte a un acusado. Tras esta decisión, la defensa de Nelson modificó la apelación de su sentencia de muerte.
En mayo de 2017, la Corte Suprema de Florida revocó la sentencia contra Nelson y ordenó la realización de un nuevo juicio de determinación de pena. Sin embargo, el proceso no ha avanzado. De allí que en febrero de 2022, abogados, familiares y organismos de derechos humanos se unieron en el Encuentro Internacional por la Defensa de la Vida y la Libertad de Nelson Serrano para pedir públicamente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que inste al Estado a despachar los recursos de resentencia pendientes y que la Corte fije fecha para la audiencia. De esta manera, la pena del ecuatoriano pasaría a cadena perpetua, lo que daría lugar a la posibilidad de introducir otro recurso para la repetición del juicio en su contra. Los Serrano recibieron en febrero de 2022 un duro golpe. Pocos días antes del encuentro por la libertad de Nelson, su esposa, María del Carmen, falleció a los 81 años, víctima del cáncer. La última vez que vio a su esposo fue durante una visita familiar que realizaron en el Corredor de la Muerte en 2018. Como parte de las iniciativas de la familia de Nelson, su hijo Francisco lanzó una petición en Change.org dirigida a Ron DeSantis, la cual sigue activa y cuyo objetivo es recolectar 75,000 firmas en favor de un proceso justo para su padre. Francisco sostiene que, sin lugar a dudas, el móvil del cuádruple asesinato fue un ajuste de cuentas por cuestiones de droga. Asegura que una de las víctimas, Frank Dosso, hijo de uno de los socios de su padre, traficaba con cocaína. El primogénito de Nelson es optimista del resultado que lograrán al presentar ante una corte federal las pruebas que ocultó la fiscalía durante el juicio. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Los crímenes de Bartow, del escritor y abogado Oscar Vela, y el documental de la periodista Janet Inostroza, Nelson Serrano, Soy Inocente, cuentan la historia de Nelson, una que con seguridad seguirá dando de qué hablar, mientras se mantenga la lucha por su causa e independientemente de su desenlace.